Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Fotoclub, el canal de YouTube de Fotoca, ya sabéis, la tienda de fotografía especializada en fotografía y vídeo, aquí en la Ronda Universidad 25. Hoy estamos grabando aquí en la misma tienda. Si queréis venir a vernos, pues ya sabéis, aquí estamos. Y si queréis visitar nuestra tienda online, fotoca.es, y allí tenéis todo lo relacionado con la fotografía y el vídeo. Hoy me gustaría presentaros una cámara nueva, Fujifilm XS20, pero vamos a centrarnos en un aspecto concreto de la cámara, ya que si queréis conocer todas las características de la misma, os voy a dejar una tarjetita por aquí o por aquí, creo que es, en la que Juan Casares, el técnico comercial de Fujifilm en España, pues os va a contar todo lo relacionado con esta cámara, todas las características. Nosotros nos vamos a centrar en la simulación de película que ofrece no solo esta cámara, sino toda la gama de Fuji, las simulaciones de películas pues que antaño se utilizaban y que hoy en día es muy fácil de conseguir pues con la aplicación de la misma cámara. Y hemos pensado, en lugar de salir a hacer fotos y probar y tal, vamos a aprovechar la experiencia de nuestros técnicos en la tienda, porque algunos de ellos son usuarios de Fuji, usuarios bastante, bastante especializados en Fuji, y han utilizado todas las simulaciones de película y van a pasar por aquí, van a ir pasando por aquí para explicarnos cuál es la simulación de película preferida para ellos. Y vamos a ver también algunos ejemplos para saber, para ver esos matices y qué podemos conseguir con esas simulaciones de película. Yo ya me despido, os dejo por aquí con mis compañeros. Si os gusta el vídeo, ya sabéis, dejadnos ahí un like y suscribiros al canal si queréis que YouTube os avise del nuevo contenido que vayamos subiendo. Muchísimas gracias. Para hacer este tipo de fotografía. El nuevo 17-7 es una serie de... Hola a todos, soy Aniol y mi perfil favorito y el que uso más cuando hago fotografía, especialmente la foto que hago yo en casa familiar, es el perfil de color Astia. El Astia mantiene unos verdes y unos azules intensos, con lo cual para foto exterior es brutal, pero además mantiene unos tonos muy guapos de piel y unos matices y unos detalles para los tonos de piel que me encanta. Entonces muchas veces, en vez de editar la foto, directamente pongo este perfil de color y la verdad es que los resultados me encantan, y os confieso que es mi perfil de color favorito, aunque me encanta jugar con el resto. Y también confieso que muchas veces Provia y Velvia también los utilizo bastante. Y a la hora de utilizar el blanco y negro me encanta el perfil Across, porque el perfil Across nos da unos matices brutales en las sombras y nos da un montón de detalles. Y también me gusta que cuando subo un poco las ISOs me hace un grano con una textura muy bonita. Entonces muchas veces, aunque haya luz suficiente, cuando utilizo el perfil Across subo la ISO a 800, una cosa así, para que me dé esta textura. Y además me encanta que se pueda combinar con los filtros de colores, con lo cual si utilizo este perfil para hacer foto de fotografía nocturna, de paisaje, que es una foto que a mí me encanta, además de ponerle este perfil de color, muchas veces le añado el filtro rojo o el filtro amarillo, que me añade este dramatismo y este contraste extra. Y la verdad es que os recomiendo que los probéis porque son muy chulos. Buenas, mi nombre es Nico, soy el director comercial y nada, me han liado para que hable un poquito de mis preferencias dentro de Fuji. Soy usuario de T4, ¿vale? rollo alcohólico anónimo, así somos usuarios de T4. En mi caso estoy entre el cambio a la T5 y el cambio al S20, que me ha encantado. Los perfiles de simulación que me gustan son el Eternal, que me parece muy chulo para vídeo y para foto, y luego los monocromos, que los acabo de ajustar. Yo personalmente lo prefiero hacer con Capture One. Vale, pues este es el que me gusta a mí, el monocromo así de base, y luego apretarlo un poquito, como he dicho antes, con Capture One, que me siento cómodo haciendo los cuatro ajustes así. Probarlo y veréis. Pero realmente creo que Fuji tiene mucha experiencia en la fabricación de perfiles, de simulación, de películas, y acordaros, para todos aquellos usuarios de películas, seamos un poquito más eco. Hola, mi nombre es Ernest, soy usuario de Fuji, y sobre el tipo de simulaciones de filtro de película que me gusta a mí más,
Suelo trabajar principalmente con el Pro Negative High, ya que los tonos que da son bastante accurate, que al final nos ayuda pues a trabajar un poquito sobre una saturación un poquito más reducida, pero aún así manteniendo la tonalidad correcta de los colores. Y luego, por segundo, cuando trabajamos en algo más blanco y negro, me gusta más trabajar con el Acros estándar, ya que te ayuda a trabajar dentro de lo que sería un espacio monocromático bastante interesante, ya que tenemos un rango dinámico bastante chulo, pero no acabas de perder ese alto contraste que también es interesante a veces. Entonces, más o menos, esos son los perfiles de simulación que más me gustan a mí. Y eso es todo. A ver, yo el perfil que suelo utilizar con Fuji básicamente es, utilizo blanco y negro con el perfil de Acros, le aplico el filtro amarillo para destacar un poquito lo que son los fríos, cielos, etcétera, y suavizar tema de pieles, subo a 1600 ISO para generar ruido, porque el sistema aleatorio de sensor nos genere el ruido de la propia cámara, y luego además lo que hago es subexpongo uno o dos tercios dependiendo de la escena. Así consigo una simulación más parecida realmente a lo que sería la película clásica, porque yo trabajo generalmente o en JPG o directamente en vídeo procesado. Ahorro tiempo y ya consigo el resultado que estoy buscando.